Muy buenas amigos del canal, el siguiente vídeo es una recopilación de información que he sacado del DSM-5, que viene del nombre en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, que sería el trastorno, el manual estadístico de trastornos mentales. No sé si se encuentra en español, yo el libro lo dispongo en inglés. Son 947 páginas y se publicó originalmente en el 2013, el 18 de mayo, por la Asociación Americana de Psiquiatría. El siguiente vídeo es una, como he dicho, una pequeña recopilación que he ido anotando de los diferentes trastornos de personalidad. Los he englobado todos juntos. Y para aquellos que les interese, pues esta es la traducción. Empezamos con el primer trastorno, que sería trastorno de personalidad paranoide. Las personas con este trastorno de personalidad paranoide generalmente se caracterizan por tener un patrón de desconfianza y de desconfianza generalizado hacia los demás. Desde hace mucho tiempo. Recalco lo de desde hace mucho tiempo. Una persona con trastorno de personalidad paranoica casi siempre creerá que los motivos de otras personas son sospechosos o incluso malévolos. Los individuos con este trastorno asumen que otras personas los explotarán, dañarán o engañarán, incluso si no existe evidencia que respalde esta expectativa. Si bien es bastante normal que todos tengan cierto grado de paranoia acerca de ciertas situaciones en su vida, como la preocupación por una serie inminente de despidos en el trabajo, lo cual pues es bastante normal, las personas con trastorno paranoico de personalidad lo llevan al extremo, prácticamente todo profesional y la relación personal que tienen cae dentro de este cubo. El siguiente trastorno es trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza por un patrón prolongado de desapego de las relaciones sociales. Una persona con trastorno esquizoide de la personalidad a menudo tiene dificultades para expresar emociones y lo hace típicamente en un rango muy restringido, especialmente pues cuando nos comunicamos con los demás. Cualquier persona con este trastorno carece del deseo de intimidad y por cualquier medio va a evitar las relaciones cercanas con los demás. A menudo pueden preferir pasar tiempo con ellos mismos en lugar de socializar, estar con otros o estar en grupos de personas. En términos de la gente común, una persona con trastorno esquizoide de la personalidad podría considerarse como el típico solitario, el lobo solitario o aquella persona pues que prefiere hacer tareas, como acabo de decir, por sí mismos. Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad pueden tener especiales dificultades para expresar la ira, es decir, que lo guardamos todo para adentro, incluso en respuesta a una provocación directa, lo que contribuye a la impresión de que carecen de emociones, pero que parezca una cosa no quiere decir que realmente sea otra, porque acabo de decir que tienen dificultades realmente para expresar esa ira. Siguiente trastorno sería el trastorno esquizotípico de la personalidad. El trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza por una persona que tiene grandes dificultades para establecer y mantener relaciones cerca con los demás. Una persona con trastorno esquizotípico de la personalidad puede sentirse muy incómodo con tales relaciones y por lo tanto pues tener menos capacidad para ellas. Alguien que sufre este trastorno suele tener distorsiones cognitivas o perceptivas, así como excentricidades en su comportamiento diario. Es decir, estaría cerca de la línea de aquellas personas que sufren esquizofrenia. Las personas con trastorno esquizotípico, de la personalidad a menudo tienen ideas de referencia. Por ejemplo, tienen interpretaciones incorrectas de incidentes casuales y eventos extremos, como si tuvieran un significado particular e inusual especialmente para esa persona. Las personas con este trastorno pueden ser excepcionalmente supersticiosas o estar preocupadas por fenómenos paranormales que están fuera de las normas de la subcultura. El siguiente es el desorden de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial es un trastorno que se caracteriza por un patrón prolongado de desprecio por los derechos de otras personas, que a menudo cruza la línea y viola esos derechos. Una persona con trastorno de personalidad antisocial, resumido,
abreviado ASPD, a menudo siente poca o ninguna empatía hacia otras personas y no ve el problema en doblar o violar la ley para sus propias necesidades o deseos. Aquí entraría, si retomamos filosofía un poco, el comportamiento como si fuera maquiavelismo. El trastorno general comienza en la niñez o en la adolescencia y continúa hasta la vida adulta de las personas. El trastorno de personalidad antisocial a menudo se denomina psicopatía o sociopatía en la cultura popular. Sin embargo, ni la psicopatía ni la sociopatía son etiquetas profesionales reconocidas que se utilizan para el diagnóstico, es decir, en el DSM-5... este tipo de etiquetas no se utiliza, ni psicopatía ni sociopatía. No se dice soy sociópata ni psicópata. Eso es algo popular, no viene en el libro. Trastorno límite de personalidad es el siguiente. Trastorno límite de personalidad TLP se caracteriza por un patrón recurrente y duradero de tener relaciones inestables con los demás, ya sean relaciones románticas, de amistad, con los hijos, con los padres o relaciones con diferentes miembros de la familia. La condición está más marcada por el esfuerzo por evitar el abandono, independientemente de que sea real o simplemente imaginado, y la impulsividad en la toma de decisiones. Las personas con trastorno límite de personalidad a menudo pasan de una emoción a otra fácilmente y rápidamente, y su imagen de sí mismos cambia con frecuencia. Si hay una característica definitoria general de alguien que sufre el trastorno límite de la personalidad es que a menudo parece que están jugando de un lado a otro en toda su vida. Las relaciones, las emociones y la autoimagen cambian tan a menudo como el clima, generalmente como reacción a algo que sucede a su alrededor, como el estrés, las malas noticias o un desaire percibido. Rara vez sienten satisfacción y felicidad en la vida, a menudo se aburren y se llenan de sentimientos de vacío. El siguiente sería trastorno de personalidad histriónica. El trastorno de personalidad histriónica HPD se caracteriza por un patrón de larga data que el comportamiento de búsqueda de atención y emocionalidad extrema. Alguien con trastorno histriónico de la personalidad quiere ser el centro de atención de cualquier grupo de personas y se siente incómodo cuando no lo es. Aunque a menudo son animados, interesantes y a veces dramáticos, tienen dificultades cuando las personas no se centran exclusivamente en ellos. Las personas con este trastorno pueden ser percibidas como superficiales y pueden tener un comportamiento sexualmente seductor o provocativo para llamar la atención sobre sí mismas. Las personas con trastorno histriónico de la personalidad pueden tener dificultades para lograr intimidad emocional en las relaciones románticas o sexuales. Sin darse cuenta, a menudo representan un papel, por ejemplo el de víctima o princesa, en sus relaciones con los demás. Pueden buscar controlar a su pareja a través de la manipulación emocional o la seducción en un nivel, pero mostrando una marcada dependencia de ellos en otro nivel. Siguiente trastorno es el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón de grandiosidad de larga data, ya sea en la fantasía o en el comportamiento real. Es decir, que de lo imaginado a lo actuado no hay diferencia. Una abrumadora necesidad de admiración y por lo general una falta total de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno a menudo creen que son de importancia primordial en la vida de todos y de cualquier persona que conozcan. Si bien este patrón de comportamiento puede ser apropiado para el rey de Inglaterra, por ejemplo, en el siglo XVI, generalmente se considera inapropiado para la mayoría de la gente común de hoy. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad suelen mostrar actitudes snob, desdeñosas o condescendientes. Por ejemplo, una persona con este trastorno puede quejarse de la rudeza o estupidez de un camarero torpe, o concluir una evaluación médica con una evaluación condescendiente del mismo médico. El término, en términos de laicos, alguien con este trastorno puede describirse simplemente como un narcisista o como alguien o como alguien con narcisismo. El siguiente sería desorden de la personalidad evasiva. Las personas con un trastorno de personalidad por evitación experimentan durante mucho tiempo sentimientos de insuficiencia y son extremadamente sensibles a lo que los demás piensan de ellas. Estos sentimientos de insuficiencia hacen que la persona se inhiba socialmente y se sienta socialmente inepta.
Debido a estos sentimientos de insuficiencia e inhibición, las personas con trastorno de personalidad por evitación buscarán regularmente evitar el trabajo o la escuela y cualquier actividad que implique socializar o interactuar con otros. Los individuos con trastorno de personalidad por evitación a menudo evalúan atentamente los movimientos y expresiones de aquellos con quienes entran en contacto. Su comportamiento temeroso y tenso puede provocar el ridículo de los demás, lo que a su vez confirma sus dudas sobre sí mismos. Están muy ansiosos por la posibilidad de que reaccionen a las críticas sonrojándose o llorando. Otros los describen como tímidos, solitarios y aislados. Trastorno de personalidad dependiente. El trastorno de personalidad dependiente, DPD, abreviado, se caracteriza por una necesidad de larga data de que la persona sea atendida por otras personas en su vida, especialmente personas específicas que han identificado como las más importantes para ellos. Algunas personas caracterizan a las personas con este trastorno como pegajosas, porque tienen problemas para dejar ir a los demás. Este problema parece ser el resultado de un miedo al abandono o a una larga separación de los demás. Una persona con trastorno de personalidad dependiente cree que no puede vivir sin otras personas en su vida, como una pareja romántica o un amigo o familia específico. Esto lleva a la persona a participar en comportamientos dependientes y sumisos que están diseñados para provocar comportamientos de cuidado de los demás. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Voy a tener que decir esto 3 veces porque si no empiezo a sentir un poco de disconfort. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ah, qué bien. El trastorno de personalidad obsesivo compulsivo se caracteriza por una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Cuando las reglas y los procedimientos establecidos no dictan la respuesta correcta, la toma de decisiones puede convertirse en un proceso lento y a menudo doloroso. Las personas con trastorno de personalidad obsesiva compulsiva pueden tener tanta dificultad para decidir qué tareas tienen prioridad y cuál es la mejor manera de realizar alguna tarea en particular que es posible que nunca comiencen a hacer nada. Como dice el eslogan de Nike, Just Do It. Son propensos a enfadarse o enojarse en situaciones en las que no son capaces de mantener el control de su entorno físico e interpersonal, aunque la ira no se suele expresar directamente. Bueno, amigos, esto ha sido el breve resumen de los trastornos de personalidad que podemos encontrar en el DSM-5. Y básicamente cualquier persona podría tomar un poco de cada uno de ellos. Simplemente es en los extremos o lo que sale de la media aritmética lo que hace que se englobe una persona en un trastorno u en otro, ya que son rasgos característicos de cualquier persona en general. Y bueno, como sabéis, el DSM realmente se diseñó porque, como cuando pasan los accidentes de tráfico, alguien necesita algo a lo que agarrarse. Entonces las aseguradoras básicamente también definen un poco lo que viene en este libro, que no es tampoco nada extraño. Como he dicho, todo lo que sale de la media es lo que les marca. Así pues, espero que os haya servido de utilidad para conocer un poco estos trastornos. Y nada, a darle caña.